Bueno, nos encontramos aquí como parte del juego de la semana de la Liga Metropolitana. Christopher Martínez, el jugador más valioso. Todos tus compañeros atrás se pueden reír, pueden hacer lo que quieran ahí. Es un equipo, así que tienen que estar exactamente. ¿Qué te parece el que te hayan nombrado, verdad, el jugador de este partido? Pues una cosa inesperada, no sé. Yo siempre salí a jugar como siempre, dejarlo todo en la cancha. Y pues, lo que pasó, salí a jugar la semana. Gracias, con ayuda de ellos, obviamente, porque sin ellos no se podía hacer. Por eso los puse yo aquí atrás. Exacto. Entre otras cosas interesantes, dos compañeros tuyos anotaron de forma sensacional, sin embargo premian a la defensa, obviamente pues los dejaron en cero, ganaron 2-0 y tienen marca de 5-0. Esto no es muy normal. Eso no es normal, pero pues hay que hacer justo. Si ellos hicieron su trabajo adelante, pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo atrás y así equilibramos el partido. Por eso metimos 2 y los dejamos en cero. Le faltan todavía partidos. Están buscando quedarse invictos como UConn. Sí, debemos quedar invictos para pasar a la final directo y no tener que enfrentarnos a nadie en semifinales y poder estar tranquilos y prepararnos bien para la final. Felicitaciones a todos, se pueden reír, yo no tengo problema con eso. Los muchachos de Mayagüez que ganaron hoy 2-0 frente al equipo de San Juan. Aquí está el jugador más valioso y los más valiosos son todos, porque sin ellos obviamente no hay equipo. Continuamos y sigan disfrutando de esta Liga Metropolitana por Facebook, por Twitter, por todas las cosas que ustedes ven, por ahí estamos nosotros. Continuamos.